Interesantes respuestas a una entrevista del Mundo de Esperanza Aguirre que luego analizaremos. De la misma raza, pero hembra, es la de su compañero de partido Gallardón. A él lo compara con un faraón por lo de la rima. Dice que Rajoy es encantador, aunque reconoce sus errores con los mensajes a Bárcenas. Menos mal que el juez va a abrir ya juicio oral. Hay quien tiene mucho interés en que esto se prolongue. A José Bono le acusa de machista porque dijo que ella besaba de día y mordía de noche. Se toma la vida en serio, dice, y muy triste asegura fue el momento en el que supo que tenía cáncer. Al principio no me lo creí. Cuando hice las comprobaciones oportunas y pregunté si me tenían que dar quimio, es verdad que lloré. Se considera libre pero responsable de sus actos y reconoce su infracción cuando aparcó en un carril bus para sacar dinero. Insultada y elogiada a partes iguales, pero siempre genio y figura. Que tiene palabras para todo, respuesta para todo. Por quedarnos con una y por empezar por alguna. ¿Qué rima con Gallardón? Faraón. Le salió del alma. Además, indican en la entrevista que le salió de una manera muy, muy rápida. Hay esa relación. Ha mejorado mucho entonces su consideración sobre Gallardón, porque ahora llama faraón, antes llamaba hijo de puta, ¿no? No ripara, horario. Ah, bueno, perdona, ¿no? Hijo de... Horario infantil protegido. Pero lo dijo literalmente, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, en fin. Luego dice que pide perdón. Cuando dice estas cosas, pide perdón. Y bueno, luego... pero tiene que pedir perdón por decir faraón, ¿no? No, por faraón no. Claro. Y esta cosa de... que ojalá se abra cuanto antes el juicio oral, estamos hablando de Bárcenas, dice, porque hay gente que está intentando que se prolongue, hombre, está intentando que se prolongue el Partido Popular, que es el que está poniendo toda suerte de recursos y más recursos y más recursos, y entonces, primero ponen todos los recursos, ponen, se inventan todos los sistemas, se acogen a todas las posibilidades que da la ley de enjuiciamiento criminal, y luego... A continuación, se presentan como víctimas de lo que duran los juicios, pero si son ustedes los que están poniendo palos en las ruedas para que eso dure más y están intentando por todos los medios y acogiéndose a toda suerte de subterfugios, o sea que es que... pero bueno, es verdad que esta señora es un animal político de primera calidad y que tiene una capacidad de revolverse, vamos, en un ladrillo... asombrosa. ¿La ves como futurible a la alcaldía de Madrid? La veo con ganas de volver. Eso lo está demostrando, es decir, porque sigue presente y sigue ahí. Y lo que pasa es que tiene la mancha de haber aparcado en la Gran Vía, es una mancha bastante gorda, que eso demuestra, no por haber aparcado, porque a lo mejor nadie de los aquí presentes, creo, nos atrevemos, o al menos yo reconozco que no me atrevo a aparcar ni un minuto en la Gran Vía, porque sé que... Yo tengo que decirte que yo he aparcado de mucho noche, a las 2 de la Gran Vía, en la acera. Ah, encima de la acera, sí, en otras épocas. Sí, cuando no había esos palitroques y tal. Y agentes de movilidad. ¿Y tampoco te pusieron multa o no? Nunca, aquí va ninguna. Saliendo todo. Bueno. Retomemos a Esperanza Aguirre. Que tiene ganas de volver y que lo va a intentar. Lo que pasa es que tiene que convencer a Mariano Rajoy. Hoy le ha echado aquí un par de capotes en la entrevista. De piropos, que es buena persona. Sí, pero también le ha echado una crítica que es lo de los mensajes de Bárcenas. Y eso... A Rajoy no le gusta que no le entiendan la situación con Bárcenas. Y bueno, creo pero que es le muy suave. Eso, una crítica... Bueno, suave, las vamos, críticas tú, a los políticos, dice, no sé por qué, pero están acostumbrados hablaba, a ninguna cuando crítica. Cuando le escribía al presidente Rajoy y a Luis en su móvil, bueno, a que no era Luis crítica, Aragonés, y dice, usted sabe que perfectamente no. Que no. ¿Eso es una crítica? Bueno, eso es una crítica Dios. Y siempre molesta. Yo creo que quiere volver... Hay que ver dónde la colocan, si en la presidencia... Yo creo que como alcaldesa... ¿Esperanza Aguirre es una mujer de dónde la coloco o yo quiero venir aquí? Y negocia. Es una mujer de yo quiero ir aquí, pero tiene que negociar. Su última palabra no la tiene ella, la última palabra en eso. Y el PP tiene que tomar grandes e importantes decisiones para aclararse qué pasa con la alcaldía y con la autonomía. Porque no es solo una plaza más, no es una ciudad grande... Es la capital de España y eso significa muchas cosas para elecciones futuras. Es que bueno, habéis dicho, es un animal político. Sí. Claro, pero una cosa es más lo que ella que quiera. Animal o más animal que político. Como el tiempo pasa y las cosas van cambiando, es distinto a que ella quiera y a que le dejen que vaya donde ella quiera. O sea, posiblemente no coincida, ¿no? Pero en Maripau, este momento. Este asunto vamos a clarificarlo. Sí. Ella ha sido ya presidenta de la comunidad. Sí. Ella no quiere volver a ser presidenta. Ah, no, ella querría quiere la alcaldía. Ser alcaldía. O sea, que ya dejemos la incógnita. Ella quiere ser alcaldesa. Claro, pero... No hay vuelta de hoja. Pero por ahí va, Miguel Ángel, porque ella puede querer ser alcaldesa, pero a lo mejor Rajoy no le interesa en este momento que sea alcaldesa. O sea, o hay otra gente que les interesa también. Que sus ya no tienen por qué coincidir con los del partido, es distinto. Que ya y respecto no pesa de tanto. La entrevista,
Me ha hecho mucha gracia, como a mí siempre me gusta coger los detalles, ¿no? Cuando le dicen, pídales el voto, pídales usted el voto a los agentes de movilidad, me encanta, ¿no? Porque dice, se tienen que concienciar de que su función es favorecer la fluidez del tráfico. Y no ponerme claro, vuelta. Pues para que el tráfico en Madrid sea fluido, conviene no aparcar en el carril bus en la Gran Vía. Es un pequeño detalle. Se queda la anécdota y esa parte además la deja como muy testimonial. Yo hice eso, yo dije lo otro y entonces me fui y estos son los hechos. Como si ya no supiéramos todo lo que sabemos acerca de los informes policiales. Y como decía el Duque de Alba, ¿usted qué vida hace? Pues muy normal, muy normal. Yo me levanto por la mañana, me doy un paseo a caballo, lo que todos los españoles, luego vuelvo, tal, no sé qué, después salgo a mis actividades sociales, por la tarde voy a la academia. Miguel Ángel, ¿tú crees que alguien? Dice, pero nada, la mayor una vida muy mala de todos los españoles, pues esta, ¿le puede poner cortapisas a una mujer como Esperanza Aguirre? ¿Rajoy? ¿Quién? Que si alguien dentro del Partido Popular le podría poner cortapisas dentro del Partido Popular. Pues Gallardón, por ejemplo. Se las puso. Con suficiente peso. Y yo creo, bueno, Gallardón. Sin ir más lejos. Sí, sí, sí. Y Rajoy, yo se bloquearon entre los dos. Sí. Pero más gente, sí, claro que sí, que le pueden poner cortapisas. Lo que pasa es que, cuidado, porque como hemos dicho, se revuelve con una facilidad y con una ferocidad. ¿A qué te refieres cuando se revuelve? Bueno, explícame. Pues porque cuando otro cualquiera se encontraría sin salida, angustiado y no sé qué, pues esta señora de las situaciones más incómodas resulta que saca fuerza. Se crece. Es increíble. Sería otra político, y estoy sería un cadáver idem político si hubiese hecho lo de la... Ella está ya peleando, ya está... Mira que es difícil darle la vuelta a eso porque es un grave error lo que hizo. Pero ella está consiguiendo levantarse... Se carga la moto de la policía. Se carga... Sale huyendo. Y encima lo presenta como... Como una víctima. Lo de todos los madrileños. No, porque hace un madrileño que no le para huir. Pues nada, pues sale corriendo... Se carga la moto de delante, o sea, lo que hacemos sale todos. Huyendo. Y luego voy a casa y mando a la Guardia Civil que hable con los de la policía. Que yo no tengo tiempo. Hombre, a mí me gustaría, me hubiera encantado ver la cara que ponía Esperanza Aguirre, incluso la respuesta que le dio a quien le dijo, asesina de niños, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién se le puede pasar por la cabeza ese tipo de comentarios? Se lo dijeron, pero es una mera anécdota. Bueno, vamos a hablar de...